bienvenido nuevamente a este que es su programa, TV con Barral. Y es algo raro, pero cuando yo estoy esperando que se encienda la cámara para estar en compañía de ustedes, esto me siento distinto. Cuando veo la cámara encendida ya es como que me entra una cosa así de felicidad de estar con ustedes. Y sobre todo porque hoy es un programa muy especial, porque nos acompaña una de las grandes estrellas del mundo de la canción, del mundo del cine. Ha sido por años y lo sigue siendo distinguida por su belleza, su inigualable talento artístico y su versatilidad. Uno de los más grandes mitos, leyendas, realidades del cine y de la música en España. Sin duda alguna, esta señora es en la hora de ahora, actualmente, es un placer tenerla al lado y estar junto a ella, reconocerla, admirarla y ser su amigo es uno de los grandes privilegios que tiene esta carrera artística. Tengo el honor de presentarles a ustedes, a quien yo conocí hace muchos años y le agradezco su amistad. Sarita Montiel está con nosotros. Sarita, bienvenida. Hola. Sarita se encuentra en Nueva York, ¿por qué? Bueno, porque, bueno, primero saludaros a todos, saludarles a todos con mucho cariño. Y estoy aquí porque me van a entregar esta noche un premio, bueno, ahora un premio del ACE, que ya hace 6 años me lo dieron, pero ahora es un premio especial. Es un premio especial porque han querido demostrarme otra vez su cariño y su admiración, según ellos, para mí, por mí, porque ha gustado mucho un último LP que he hecho, que se llama Purísimo Sara, que ha sido para mí, pues, como ha sido un reto de para mí misma, porque ha sido hacer una cosa totalmente nueva y muy actual, yéndome un poco de mis canciones famosas del último cuplé y de la violetera, y entonces me he metido a hacer un disco con música muy actual y sobre todo compuesta por los grandes compositores españoles de este momento. ¿No es tu último long play, Sara? ¿Es el más reciente? Es el más reciente, sí. Siempre hay un último porque quedan muchos. Sí, sí, si Dios quiere. Ahora estoy preparando también el próximo, pero ese no sale hasta septiembre. Y entonces estoy muy contenta con esta ruptura que he hecho con mi manera de antes de cantar, aunque yo sigo cantando también mis cuplés, mis canciones famosas de todas las películas mías, pero sobre todo he querido dar un giro de 90 grados, que lo he dado con este nuevo LP que se llama Purísimo Sara, que es la razón que me dan el premio, porque ha gustado mucho y está en la lista de los grandes éxitos. De la ACE, que es la Asociación de Cronistas de Espectáculos. Exactamente. Que dirige nuestro buen amigo y colega Manolo García Oliva y Fernando Campos, que fue uno de los fundadores y todos los compañeros periodistas. Sí. Y quiero agradecerte, Sara, ya que estamos hablando de ese long playing, porque a Miami, a Radio Suave, Sara me envió el long playing, el póster, un póster muy original de Sara Montiel. Bueno, es que yo, ya sabes que yo fumo puros. ¿De verdad, Sara? Sí, tan de verdad, claro. Porque va a ser mentira. Fumo puros, sí. Vamos a hablar sobre eso. Vámonos a unos consejos comerciales, no se los vaya. Que vamos a hablar sobre los puros. Por eso se llama Purísima. Purísimo. Por los puros. Purísimo, Sara. ¿Pero es por los puros que se llama Purísimo? No, no, no. Se llama porque yo en este LP, en realidad soy muy pura, muy pura. O sea, es todo lo purísimo. ¿Pero coincide con el puro? Purísimo es el purísimo momento musical de Sara Montiel. Claro, vamos a seguir hablando sobre el tabaquísimo, el purísimo. Sara, dentro de uno, no se nos vaya, que enseguida regresamos.
la piedra escondiste la mano y vienes a verme de Pascuas a Ramos. Mi vida privada está en boca de todos. Tú eres culpable, culpable de todo. Atrévete otra vez, atrévete a engañar. No vuelvas a intentar hablar de mí por ahí. Comprobarás que cuando muerdo dejo la señal. Atrévete y verás. Atrévete otra vez. Mira que te avisé. Desaparecerás para siempre, jamás. No llores más. Sé que ya no lo volverás a hacer. Atrévete otra vez. Yo soy la que mando, lo tengo muy claro. Y tú a mí me sirves tan solo de esclavo. Te pasas de lista, te crees que soy tonta. Solo eres un cuerpo de muy poca monta. Atrévete otra vez, atrévete a engañar. No vuelvas a intentar hablar de mí por ahí. Comprobarás que cuando muerdo dejo la señal. Atrévete, atrévete y verás. Atrévete otra vez. Mira que te avisé. Desaparecerás para siempre. No llores más, sé que ya no lo volverás a hacer. Perdonaré, pero atrévete otra vez. Atrévete otra vez. Atrévete otra vez. Vaya. Sé que eres guapo. Atrévete otra vez. Si quieres. Pero bueno, mi querida Sara, pero un cambio completo. En, ¿sí? en la presentación, sí. ¿Verdad? En pleno vedetismo. Bueno, es que la canción lo requiere. Pero ¿y cómo vino ese cambio, Sara? ¿Cómo se produjo la decisión de presentar otra vez a Sara Montiel, y valga la pena decirlo, en toda la hermosura que la estamos viendo? Bueno, es que yo nunca he tenido las piernas torcidas. Lo que pasa que en España, cuando yo estaba haciendo mi cine, pues había censura, ¿ves? Y además, sí, sí, son de verdad y además fuertes. Mira, mira, mira. Sí, se ven y sí, se sienten. Nada, mira, haces así y es como si nada. Y siempre la marca de fábrica por delante. Hombre, eso ya es, eso es de ser manchega. Aquí la chamelona, la... bien. Pero bien, bien, bien. Siempre, ¿es como parte de la personalidad de Sara Montiel? Sí, hijo mío, eso...
El que tuvo, retuvo y... Sara, y me puedo quedar así de delgada, pero puedo estar muy delgada y se me va para adelante. ¿Alguna dieta especial para eso, Sara? Nada, yo paso hambre siempre, porque los que tenemos que dedicarnos al arte, al teatro, a la televisión, si somos de un poquito de engordar, pues tenemos que llevar mucho cuidado. Dígame lo que el hambre que se pasa. El hambre que se pasa, porque siempre se trabaja para comer, ¿verdad? O sea, lo lógico es que, de verdad, se dice, yo trabajo para poder comer. Pues yo no puedo comer para poder trabajar. Eso es lo que... O sea, que todo es al revés. Es como los cubanos, que sí. Salimos al exilio porque en Cuba no había comida y llegamos después aquí a Tierra de Libertad y tampoco podemos seguir comiendo los artistas porque engordamos. Engordamos. Como una paradoja, ¿no? Pues sí, 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 pero... Está muy bien aquí. Sara, estás bellísima como siempre. Lo curioso es que hubo un periodo, Sara, y es lo que quiero llegar. Hubo un periodo de tiempo donde hubo como un silencio, donde no había nuevas grabaciones. ¿Qué fue lo que marcó el cambio de ahora, de aparecer? Bueno, tú sabes que yo he hecho 52 LPs. Yo llevo grabados 700 y pico de canciones antes de salir este LP de Purísimo Sara. Yo había hecho pues 15 o 16 películas musicales donde cantaba cuplés, cantaba boleros, cantaba canción española, canción flamenca, inclusive en Carmen la de Ronda, tangos, en mi último tango. Y entonces pues estuve siempre con mis canciones famosas hasta que un día pues me harté y dije, pues voy a llamar a estos grandes compositores que son casi todos, por ejemplo, el autor de esta canción, de Atrévete, otra vez, pues es Berlanga, es un chico de 24 años que tiene muchísimo éxito como compositor en España. Y entonces me agarré todos los mejores compositores más jóvenes y más in, más del momento, que están actualmente en alza, ¿no? Y entonces dije, quiero cambiar y hacerme unas canciones como vosotros queráis, pero totalmente diferentes a lo que yo estoy cantando. ¿Fue una decisión personal de Sara Montiel? Personal, totalmente. Y así fue, así surgió. Y además me hizo el disco, me lo produjo un gran cubano, exiliado también, que está en España, Óscar Gómez, un hombre que vale muchísimo, que gracias doctor? A... El hijo del doctor Óscar Gómez. El hijo del doctor Óscar Gómez. Sí, del otorrinolaringólogo. Fue sí. Médico mío cuando yo vivía en, pues sí, en Madrid. Su hijo, pues ha sido y es el productor también de mi próximo LP y también de una serie de televisión española que voy a hacer ahora, 7 programas de una hora cada programa. Musicales también. Y van musicales? También, sí, va también incluido, van a ir 3 o 4 canciones de las grandes mías famosas, como Nena, o Fumando Espero, o El Relicario, pero después van a ser todas las canciones modernas muy actuales. Bueno, vamos a seguir hablando después sobre eso y sobre otros temas, porque Sara Montiel es inagotable. Dime. El tema para hablar con ella, pero volvemos a cantar. Vamos, ay sí, esa canción es preciosa, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque las mujeres somos tremendas. Las mujeres tenemos miedo cuando estamos con el hombre a solas y entonces queremos huir, pero al mismo tiempo no queremos huir, queremos estar con él. Y entonces estamos ahí luchando porque si nos quedamos puede pasar algo tremendo. ¿Cómo se dice en gallego eso? Nunqueiro, échamelo en el pandeiro. En el pandeiro, pues eso. Sara Montiel. A lo mejor allí se pasa la loca taquicardia de mi pobre corazón. Será mejor la ducha fría y sofocar la fantasía. Si sigo entre tus brazos va a matarme la pasión. Será mejor pisar la calle sin recordar ningún detalle de todo lo que ocurre ahora en esta habitación. Será mejor ver otras caras y no sentir cosas tan raras, poder por unas horas relajar esta tensión. Déjame marchar, que si me quedo no podré decir nada.
me pidas, te contestaré que sí. Déjame marchar, que si te veo, me abandono en el deseo y ya no respondo de lo que suceda aquí. Dejar al viento pasar entre mis pensamientos, abriendo algún resquicio donde no haya tentación. Será mejor estar dormida que estar despierta y poseída, aunque mis sueños vuelvan a soñar tu posesión. Bueno, ya que estamos con nuestra audiencia, con nuestro público aquí de TV con Barral, Sara Montiel es toda nuestra y es toda de ustedes. Y aquí tenemos también audiencia juvenil. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Qué cree usted de la evolución de la televisión dentro de la comunidad hispana y su futuro en la familia y en la repercusión e influencia que va a tener dentro del conglomerado familiar? ¿Y usted qué piensa de lo mismo? ¿Usted cree que la familia pues se va a nutrir de la sabiduría o de la experiencia que pueda brindar la televisión a través de los televisores en los hogares de cada uno de los componentes de la familia hispana? Yo no sé. Estos muchachos nacen sabiendo. Bueno, tenemos aquí al público, Sara Montiel. ¿Quién le quiere hacer una pregunta a Sara Montiel? Por aquí, vamos a ver, caballero. ¿Qué quiere usted preguntarle? Póngase de pie. ¿Cómo se llama usted? Justo Rodríguez. Justo Rodríguez. Sea justo, justo. Yo le quiero decir a usted que a través de muchos años he sido muy admirador de usted y probablemente me falten ver dos o tres películas única y exclusivamente de usted. Entre sus planes está hacer alguna nueva película, tanto del género antiguo o ahora en su nueva gira, que es algo increíble. ¿Tiene planes de hacer algún tipo de película con este tipo de...? Bueno, yo películas ya no, cariño. Yo me retiré del cine en el año 76 con una última película que se llama Cinco almohadas para una noche. Luego ya me he dedicado solamente a la televisión y al teatro. He estado haciendo obras de teatro, pero no en prosa, sino musicales, que ya he llamado Sara, Saritísima, Super Sara, Sara, Siempre Sara, o sea, en ese tipo. Ahora estoy en la televisión española, estoy trabajando para una serie de televisión de 7 capítulos, una hora cada capítulo, pero totalmente musical. Todo en superlativo siempre, Sara, Saritísima, sí. Purísimo, sí, se llama Sara, simplemente Sara. Me gusta. Usted, señora, quiere hacer una pregunta, póngase de pie. ¿Cómo se llama usted, señor? Mi nombre es Euclides Suárez y lo que quiero es saludarla y desearle que siga tan bella como la veo en este momento. Hoy, muchas gracias, señora, qué amable. Muchas gracias, Euclides. ¿Quién más? Ojalá.
Otra preguntita por aquí, otra preguntita. A ver. ¿Cómo se llama usted? Lourdes Campón. Lourdes Campón, ¿qué le quiere preguntar a hacer? ¿Cuál es su secreto para mantenerse tan joven, tan bonita? Qué amable eres, hija mía. Pues mira, lo que he dicho antes, no como mucho, no bebo. No, eso sí, no eso beber, sí. Lo otro. Lo del otro sí, sí, pero lo otro sí, sí, sí. Otro sí, porque tengo un marido muy majo y lo quiero mucho. Gracias, gracias. La pregunta que todo el mundo quiere hacerle y no se la hace, ¿dónde está? ¿Quién da el paso al frente? ¿Quién? ¿Usted le quiere hacer una pregunta a Sara? Sí, es una pregunta un poco indiscreta. ¿Usted tiene hecha cirugía plástica? Pues mire usted, señora, no. Le voy a decir por qué. Es muy sencillo. Porque siempre le estoy dando la tabarra al doctor Tapia, que tenemos en Barcelona, que es un médico muy amigo mío y que ha sido doctor en plástica, o sea, a operaciones de recuperación de los quemados. Y entonces ahora se ha hecho un gran operador en base a la estética. Y siempre le digo, Antonio, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo crees tú que yo me tengo que arreglar la cara? Y me dice, por el momento, hija mía, tienes una suerte enorme. No lo necesitas. O sea, porque le doy unas tabarras de miedo. No lo necesito porque, gracias a Dios, pues tengo una constitución. Y eso que yo ayer, día 10, yo he cumplido 61 años. Qué bella Sara, y cómo lo dice con esa, con el poder y el talento y la belleza, con la fuerza de quien lo puede decir. 61 años, ¿usted qué oye, quiere, paisano? Y que cumplamos muchos más. Óigame. ¿Qué dices? Pues muchos más, hijo mío. Para morirse hay tiempo. Y sordo. Eso es producto del buen vino de La Mancha, porque La Mancha tiene tres cosas que son las que la hacen famosa: el vino, el Quijote y Sarita. ¡Olé! 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 Gracias, cariño. Gracias. Ole, ¿alguien más quiere preguntarle algo a Sara? ¿Usted quiere repetir? Este hombre, mira, es un admirador, muchacho joven. Se ve. Muchacho joven, pero que está prendido aquí. Póngase de pie otra vez, mi amigo. Recientemente salió en la revista Hola de España que usted hizo una representación de la Virgen María. ¿Eso fue algún tipo de significación o fue una obra? No, es una costumbre que se tiene en Palma de Mallorca muy antigua, o sea, que en diciembre para las Navidades siempre se hacía un Belén de personas, o sea, de la Virgen María natural, o sea, el San José, o sea, de gente humana, o sea, en vez de poner el Belén pues de cartón o de figuras de piedra o algo, pues se hacían de personas humanas. Un nacimiento... Viviente. Viviente, muchas gracias por la ayuda. Viviente, exactamente. Entonces me tocó a mí hacer de Virgen María. El niño que llevaba era el hijo de San José, precisamente. Era el niño Jesús, era hijo del que hacía de San José. O sea que por cierto, pasó mucho, lloró bastante y yo lo acurruqué y cha-cha-cha-cha y me lo llevé a mi terreno y el tío se calmó y estaba todo durante toda la obra. Pero, el pobrecito no lloraba. Mía, ¿quién no se va a calmar cuando...? Claro, lo arrullé. Usted, cuando usted lo acurruca en esa cama mullida y hermosa que tiene. Vámonos a unos consejos comerciales, no se los vayan, que enseguida regresamos con... Sara Montiel. De palmera, dientes de neón,
Esa piel brillante dueña de la playa, que me baña todo el cuerpo de nostalgia. Besos en la arena, y aquella canción que me amanecía en tus brazos. Corazón negrito lindo, ven, baila conmigo, baila, porque me recuerdas mi dulce tierra y un viejo sueño de libertad. Ay, negrito lindo, ven, baila conmigo, baila, porque me recuerdas mi dulce tierra y un viejo sueño de libertad. Que jamás se olvida, música que nace desde las heridas, golpe de cadera, sangre de tambor. Tiene en su mirada todo el mar Caribe, sube la marea cuando me sonríe. Besos en la arena y aquella canción que me amanecía en tus brazos. Corazón, ay, negrito lindo, y un viejo sueño de libertad. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es virgen de la caridad. Oye, negrito lindo, ven, goza conmigo, sueño de libertad. Ay, negrito lindo, ven, goza conmigo, baila, porque me recuerdas mi dulce tierra. Estamos de regreso en TV con Barral con Sara Montiel. ¿Por qué Pepe te llama Antonia? Bueno, porque es mi nombre verdadero. Soy María Antonia Abad Fernández, para servir a Dios y a usted. ¿Cómo surgió el nombre de Sara Montiel? Bueno, porque mi abuela materna se llamaba Sara María y yo nací en los campos de Montiel. Y por eso soy Sara Montiel. Qué bonito, una mezcla, claro, de abuela con Terruño. Claro, con Terruño, claro, claro. Bueno, Sara, es maravillosamente Sara Montiel ha hablado aquí con nosotros y para la audiencia y para ustedes, los televidentes. Ha hablado como es Sara Montiel. Ha hablado de edad, ha dicho los años. Bueno, yo también quiero decir lo siguiente, a ver si, cuándo vamos a Cuba, cuando sea Cuba libre. Eso. A ver si nos vemos ahí, ¿no? ¿Ya está bien? A ver si es verdad que allí sí que nos bailemos allí una buena rumba, claro. ¿Qué recuerdos allí tienes tú de Cuba? Ah, yo tengo unos recuerdos maravillosos, además la gente maravillosa, estupenda. Yo estuve allí en el año 58, estuve en el Teatro Blanquita, actuando para todos los cubanos, y estuve además, hice varias películas allí en los años 50, pero en el 58 fue cuando fui ya como Sara Montiel, con el último cuplé, y yo no lo olvidaré, esa gente maravillosa. Y ya es hora, ¿eh?, de que volvamos. Vayamos, ¿no? Yo digo, ahora ya. A ver si ya el Barbas ya se decide de una vez. Si no, lo echamos nosotros. Bueno, Sara, ya que hemos hablado de todo con tanta franqueza, sí, de cirugía, de edad, de dietas, de amor, sí, el cine norteamericano, ¿qué representó en la vida profesional de Sara Montiel? Bueno, siempre es una experiencia maravillosa que tuve, porque hice tres películas. Las tres películas únicas que hice en Estados Unidos fueron tres películas muy famosas, con muchísimo éxito, que fue una, Veracruz, con Gary Cooper y Burt Lancaster. La segunda fue Serenade, con Mario Lanza y Jean Fontaine, que yo hacía de mujer de Mario Lanza. Tenía un papel muy bonito, precioso, de co-starring, que llaman ellos aquí,
Radio Coestrella. Y después hice una de protagonista también con Rod Steiger, que era dirigida por el gran director Sam Fuller. Se llamaba The Run of the Arrow. Yo hacía de India Sue. ¿Y estuviste casada con un director de cine, con Anthony Mann? Estuve casada con tres maridos, sí. Digo, sí, ¿cómo? Sí, con un americano. Sí. ¿Cómo con tres maridos, Sara? Bueno, estoy casada con tres maridos. Ah, bueno, pero cada bueno, uno... el primero fue americano, sí. Claro, y cada uno el en su primero, época. Sí, claro. Hombre, claro, no iban pues a ser los con tres maridos parece que es al mismo tiempo. Claro, no. Digo que claro, claro, es que me he explicado mal. Es que el primer marido era americano. Tony Mann, en paz descanse. O sea, Tony era de San Diego. Y era un gran director de cine. Él hizo La vida de Glenn Miller, la historia de Glenn Miller. Y hizo muchas películas muy famosas. Y entonces, después yo me casé con un abogado español... que todavía me pregunto cómo me pude casar, porque al mes ya estaba separada. ¿Y por qué, Sara? Ah, pues no lo sé. Esas cosas... Bueno, si alguien lo sabe, tiene que ser tú. Pues yo no lo sé tampoco. Agárrate a mí. Pues por eso te digo que no lo sé. Es una laguna que tiene la gente, que tenemos las mujeres y los hombres en la vida. Dice, ¿por qué he hecho esto? Pues Dios mío, ¿pero cómo lo he hecho? Pues lo hice. En cambio, el tercero dice que va a la vencida. Ese lo agarré. Lo trinqué. Don Pepe. Dije, hombre, al Tous. T-O-U-S, como le digo yo aquí. Tous. Tous, que quiere decir tú, United States. Tous, United States. Sí. Bueno, Sara, si te eso, hubiera sí, tocado mi marido, la... Llevamos ya 19 años queriéndonos y aguantándonos y peleándonos. Y es un gran hombre, el independiente. Maravilloso. Es bueno, estamos de acuerdo. Una persona maravillosa y un padre maravilloso. Porque es muy amigo mío. Ahora, Sara, quería también, preguntarte, ¿no? Si te hubiera tocado la en esta época el cine norteamericano, si es norteamericano, hoy todo el mundo se desnuda. Bueno, se desnuda si tiene calor. Se puede desnudar. En pero Veracruz, en fin. Si hubiera hecho ahora, en el 89, te hubieras tenido que desnudar ante Gary Cooper y Burt Lancaster. No, yo no me desnudo nada más que delante del hombre que yo quiero. Y, algunas, y delante de un ya, paparazzi... Y algunas fotografías que han estado apostados en mi casa, o sea, las fotografías los que han paparazzi. Visto desnuda de aquí, para de la cintura para arriba... Ha sido en mi casa, tranquilamente, en mi piscina, y los paparazzis subidos a unos árboles que dan en mi jardín, fuera de mi jardín, que desde allí se subían y con la cámara me han hecho fotografías. O sea, que eso... Pues, y publicaron las fotos en interview. Publicaron las fotos en interview. Y el de interview casi se ahoga, porque fue en el mar y el pobrecito iba cogido y decía, salía del agua, ¡clac! Y me echaba y se metía otra vez para que no se... No, que casi se ahoga. Pero el resultado... Pero el tío fue bueno y en vez de castigarle, pues dijo, no, hombre, no te voy a castigar porque total, pues mira. Pero el resultado de ese reportaje de interview no fue totalmente negativo. Hombre, se vio una Sara Montiel hermosa. Negativo no, porque Sara Montiel está muy hermosa y estaba muy hermosa también entonces, pero eso no quiere decir que tengan que hacerlo. Pues ya te digo, ese casi la palma, casi palma debajo del agua, porque claro, iba haciendo submarino, o sea, iba submarinista, porque tenía que ir debajo del agua con el tubo, y de pronto salía ¡clac! Con la cámara, hacía ¡clin! Me hacía, y se metía otra vez, hasta que se atascó y no podía salir, y gracias a nosotros lo pudimos salvar. O sea que encima lo fui salvaste. Buena, lo salvé. Lo que pasa que, Sara, quiero decirte que si yo hubiera sido... Lo que pasa es que era muy poderosa. ¡Claro! 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 Y el pobre si yo hubiera sido el paparazzi, me ahogo completo. Esto no tiene que ver contigo, pero Lola Flores pagó los impuestos ya. Pues mira, yo me he enterado que el martes pasado, o sea, este martes, creo que estaba, pero yo no creo que va a pasarle nada, porque es una mujer que ha trabajado muchísimo en su vida, lo ha dado todo, porque es una mujer muy espléndida, es una mujer muy buena mujer, y se le olvidó pagar el income tax, ingenuamente, y claro, Borrell, que es el ogro de la Hacienda de España, ¡bum!, se echó encima de ella. Francamente, pues tampoco es para tanto, porque hay muchos que no han declarado la renta y no les ha pasado nada. Y han cogido, pobrecita, a ella de
de cabeza de turco, que se dice. Pero le recuerdo que estamos en el mes de los impuestos también aquí. Bueno, hay que pagar tal, pero tampoco hay que llevarla a la cárcel ni no, claro que creo. No, estamos porque, por Lola. No, estamos por Lola todo el mundo. Vámonos a unos consejos comerciales, no se nos vaya, por favor, que enseguida todavía hay más, regresamos. Estamos con Sara Montiel en TV con Barral. Hoy vamos a estar en un escenario con todos los grandes premiados de la ACE y hay grandes figuras con Sara Montiel. Va a estar la señora Lucha Villa y va a estar la señora Olga Guillot. ¿Cómo siguen las relaciones con Olga Guillot? Pues ya hace ya muchos años que no la he visto. ¿Hoy se van a ver? Si nos vemos, pues muy bien. Y si no se ven, pues muy bien. Pues muy bien también. Sara. ¿Y si yo propicio un diálogo? ¿Qué diálogo? Entre la Guillot y la Montiel. Yo admiro mucho a la Guillot. ¿Y ella también a ti? Yo la admiro muchísimo. Estuvo ella trabajando conmigo en Madrid. ¿En Sanitísima? En Nostalgia, una obra de teatro, ¿ves? Musical, llamada Nostalgia. Soy una gran admiradora de Olga y creo que es una de las cantantes más maravillosas que ha dado Cuba. Sí, señor, y yo me uno a eso. Vamos a que te oigan mejor, que quieren escuchar tu voz, que ahí está. Mi voz aquí. Oh. ¿Por qué fumas puro? Porque me gusta. Además, mira, yo empecé a fumar puros en tu tierra, en la tierra maravillosa de La Habana. ¡Eso! En La Habana. En el año 53, yo estaba haciendo la película de Piel Canela, los exteriores también de Frente al Pecado de Ayer, en una finca de los Gómez Mena. De allí, de Cuba. Y Hemingway, que estaba en ese tiempo, estaba pasando una temporada en su casa, en La Habana, fue el primero que me dio un cigarro, o sea, un puro, para fumar. Y dijo, bella segoviana, no sé por qué me decía bella segoviana, como él había estado en Segovia durante la guerra de corresponsal de guerra. Entonces le gustaba mucho llamarme segoviana, bella segoviana, porque le gustaba mucho Segovia. Entonces me dice, mira, tienes que probar el puro porque verás cómo te va a gustar. Y entonces yo probé el primer puro de mi vida hasta ahora. Ahora, yo no trago el humo. Yo me fumo solamente un cigarro puro después de comer y otro después de cenar. No trago el humo. No. Pero aconsejo que aún sin tragarse el humo, no se debe fumar, porque no es bueno fumar. Echa la pregunta. Bueno, Hemingway te ofreció el primero y yo te ofrezco uno, hombre, el más reciente. Este, ¿cómo se llama? Hoy no veo sin gafas. No veo tres en un burro. No. ¿No podemos verte cómo enciende un burro? Eso es un dativo, sí. Yo los mastico y hago así, como Clint Eastwood. Pues sí lo sabe fumar, porque le da la vueltecita del fumador de puro. Ahí está Sara Montiel fumándose un puro. Fumando, espero. Vamos a ir al público antes, vamos a ver y a escuchar a Sara Montiel cantar otra vez. Pero yo quería saber si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Creo que por aquí había una pregunta rapidito. Sarita, quisiera hacerte tres preguntas en uno. Primera, ¿cuándo empezaste tu carrera? Segundo, ¿el autor de la última canción que cantaste aquí es cubano o español y cómo se llama la canción? Y tercera, ¿si piensas hacer una gira en Estados Unidos cantando tu último estilo? Bueno, yo empecé muy joven. A los 14 años hice mi primera película, que era un papelito de colegiala. Se llamaba la película Quiero Vivir, casi como la película esta americana, pero Quiero Vivir. Él hacía de un personaje de una niña de colegio, porque tenía 15 o 16 años. Y la segunda pregunta, la canción esta de Negrito Lindo, está compuesta por un cubano maravilloso que he dicho antes, que se llama Óscar Gómez. Es el productor
de mis discos y es el productor también de la nueva serie. Y este es un cubano, vamos, es un cubano que no se puede aguantar, checo. ¿Y la gira por Estados Unidos? Y la gira por Estados Unidos hasta enero del año que viene. No puedo hacer absolutamente nada porque me debo a un contrato que tengo con la televisión española, que estoy haciendo estos 7 programas de una hora cada uno, que estaré trabajando hasta enero, hasta diciembre. Finales de diciembre, espero terminar. Otra preguntita, tenemos unos segundos. Pero enseguida vendré para acá. Sí, dime. Lo que ha venido aquí es a obtener su premio. A obtener mi premio y a estar con mis amigos y ver a mi gente maravillosa que son todos los latinos americanos. Gracias. Gracias, Sara. Vámonos a unos consejos comerciales, no se nos vaya. Enseguida regresamos. Soñar contigo en una llanura de cristal, mi príncipe enamorado, jinete del arco iris, dorado como los dioses antiguos de Yucatán. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Anoche volví a sentir tu ausencia, desde la distancia te llamé, el cielo me hacía eco, los montes lo resonaban, el viento lo murmuraba, de Chiapas a Santa Fe. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Desperté llorando y en mi llanto quise navegar. Mi barca hecha de nostalgia luchaba contra los años. Tú sabes cómo te extraño, yo sé que vas a esperar. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me tocaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol. Yo tocaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me
alegría. De simpatía, y en este caso el orden de los factores no altera el producto. El producto se llama Sara Montiel. Muchas gracias a ustedes, gracias Sarita, que Dios lo bendiga. Hasta el próximo TV con Barral. Gracias a ti, gracias a todos.